Bueno, pues ya por aquí ya estamos. Nosotros vamos a comentar a ella. De la carne. Al asado. Porque los tomates ya salieron. Yo no, me voy a quitar esto. Sí. Esto negrito, la casca. ¿Y Marta por aquí? Ahí está poniendo la carne. No, es que qué bonito. Bueno, que yo creo que por el río de allá de la máquina se va a ir un poco allá. Y disculpen ahí, pero están trabajando los muchachos también allá con buena allá. Pero nosotros acá, ¿verdad? Muy contento, ¿verdad? Yo siempre he dicho y lo vuelvo a decir, ¿verdad? No me canso. Por eso dicen que yo mucho hablo, hombre, que yo. Y cuando no hablo es porque ando malo. ¿Y por qué no? Ahí se mira la diferencia, que por qué sí, no hablo. Sí, porque me preguntan, ¿y qué tenés? Yo como ahí pensativo. Pero a mí siempre me ha gustado cocinar. Siempre me ha gustado cocinar. ¿Le cocinas a Marta? No, a diario, pero de vez en cuando sí. Una vez estoy enferma, él cocina su comida. Sí, es cierto, cuando tiene gripe y algo. Que no se cansa. Es cierto. Qué bonito. La verdad que sí. Sí, no niego, verdad, que a veces hay problemas, sí, pero ahí, como les digo a él, yo sé que no somos un matrimonio perfecto, pero hacemos lo mejor posible. No hay que leer, pedirle la otra vez, nos tiró la ropa ahí afuera. No, mentira. Pero yo sé que eso siempre es así. ¿Verdad? Díganme ustedes, ¿quién va a confirmar que un matrimonio no pasa altos y bajos? Exacto. Siempre es así. Sí. Si no, no fuera vida. No fue. Sí, porque eso es para que se conozca cada uno caracteres, modos y diga, vamos a hacer esto más para que algo diferente. Y bíblicamente también dice que la vida no es color de rosa, dice también, ¿verdad? Pues. Así bíblicamente, ¿verdad? Exacto. Eso pero. Ahí uno aprende de que si ayer si hice algo malo, pues si ella me regañó, ¿va? Hay que aceptarlo, ¿va? Y no volverlo a hacer. Sí, sí. Porque si uno lo vuelve a hacer, más que todo, siempre uno termina y tiene todo los días. Sí, no, uno tiene que aprender. Sí, y gracias a Dios, ¿verdad? Que ahí Diosito lindo me puso a esa princesota. Sí, porque la verdad que sí, porque imagínate, ella trabaja, yo trabajo. Bien bonito. Ajá, es bonito. Los dos se ayudan, ¿eh? En ese sentido está muy bonito porque. Y casado, que es lo mejor. Y casado. Sí, desde que yo llevo un tiempo que yo quería casarme. Y aún no pierdo la fe. Van a decir los suscriptores, ella quiere buscar hombre. No es eso. Pero yo sueño. Bueno, sueño con hacer otras cosas, pero sueño algún día, aunque me voy a casar. Se van a ver, y lo voy a invitar algún día. Eso, vamos a estar ahí para ya su boda. Ya está. No, yo algún día. Sí, uno nunca sabe. Es cierto. Yo siempre digo, algún día me voy a casar, algún día. Y con mi ex marido, pues yo siempre decía, casémonos. Nunca se dio. Ahora sí digo yo, bueno estuvo que no me casé. Ay, Dios. Porque fuera una situación bastante. No, ahorita estuviera peleando divorcio. ¿Verdad? Sí, porque ya casado, imagínense, ya sería. Mayormente si uno se va a dejar definitivamente, se tiene que divorciar. Sí. Aunque uno no. Uno como persona, yo siempre he dicho también que de una y de otra forma, siempre uno falla, ¿verdad? Sí. Ajá. Tanto como el hombre como la mujer. Ajá, pero hay cosas que sí se pueden llegar a solucionar y hay cosas que en verdad no se pueden arreglar, ¿verdad? ¿Qué? Pero bien, las esperanzas se terminan cuando uno ya, más allá del sol, digo. Pero mientras uno está con vida, bueno, sí se puede, ¿verdad? Como lo que dice aquí Eli, ¿verdad? Que si sueña casarse, de repente algún día. Algún día. Yo tengo, primero Dios, tengo sueños, pero sueños bonitos, pero un tiempo más lejano. ¿Verdad? Tampoco a 50 años. Tal vez me caso. Tal vez me caso. No sé cuándo va a ser eso, pero algún día. De que se va a casar, se va a casar. ¿Ah? ¿Y la lunita? La lunita ya anda al otro lado. ¿Verdad? Ahí está. Una. La luna, lunera. Hasta cebolla, pechero. Ay, sí, cebolla asada. Yo todo asado. Igual hasta cebollín. Ah, sí, ahí están. ¿Y los cebollines? Ahí está en la pila. Sí. Ahí sí que esto se está mirando muy, muy rico. Sí. Sí. No, sí, aquí están los cebollines. La ensalada ya la hice. ¿Cuántos pedazos quiere Tuli? ¿Uno o dos? ¿Cuántos pedazos te vas a comer? Yo Tuli le digo, no sé si
así le dicen, ya así le dicen. Mire, pues, así le dicen. Yo no me molesto que le digan así, pero hay personas que no les gusta que le llamamos tú. Ahí disculpe, ¿verdad? Porque como ahí, es la costumbre. Exacto, como... Es que a ella le... Ya salieron los primeros pedacitos. Ah, sí, fue. Mi esposa Marta, o Martita. ¿Cómo es que te gusta que te diga más a tus compañeros? ¿Martita o Omar? Omar. Pues quiero decir, las pastoras a veces me dicen, bueno, la Lucha más me dice Martita. Martita. La Jenny, Martus. Martus. La Daira igual, así a veces me dice Mira, pues. Ay, perdón. Pero las personas a veces me dicen Martita, a veces Marta, y, o a veces Marta, y eso no me gusta cómo me dicen. Sí, porque a veces hasta yo molestaba, le digo Martus, le digo. Sí, porque eso me puso la Daira, Martus. Martus. Y a veces sí me molesta, sí. Pero a mí no, o sea, no me... No, no te molesta, ¿no? Qué bien, verdad. Qué bien, ¿verdad? La verdad que sí, uno cuando se junta o se casa o... O se unen a como podamos decirle, ¿verdad? La verdad que para mí, mi esposa es mi amiga. Es mi compañera. Es mi amante. Ya dije, es mi esposa, ¿también? Ya dije. ¿Ya? No, es no. Mi esposa. Es todo. Es mi todo, ¿verdad? Entonces... Prácticamente, ¿verdad? A veces nos ponemos a platicar, a bromear como amigos, a veces, total, ¿verdad? Porque es bueno tener esa actitud, esa emoción, todo eso, ¿verdad? Porque no hay discusiones, para mí no hay discusiones, ¿verdad? Porque si nos tratamos con todo eso, bueno, en nuestro pensar, ¿verdad? En nuestro mundo, ¿verdad? Para decirlo así, ¿verdad? Porque todos, yo creo que todos tienen cada forma de vivir, ¿verdad? Todos tenemos una forma de vivir, ¿verdad? Pero a nosotros nos ha servido mucho eso, ¿verdad? Tener mucha comunicación, mucha confianza, porque todo lo que a veces pasa, ¿verdad? Es bueno comentar, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Si a mí me envían un chat, yo digo, mira, mi amor, porque eso debe de existir, ¿verdad? Porque, bueno, como digo, en nuestro pensar, ¿verdad? Mira, mi amor, mira, esa muchacha me envió un mensaje. Honestamente, ¿verdad? Pero le digo porque qué bueno. Es un, para mí, para nosotros es una base, ¿verdad? Porque obviamente, ¿verdad? Porque no se oculta uno nada, ¿verdad? O no hay malos entendidos, ¿verdad? Uh-huh. Exacto, ajá. Y sale porque aquí estamos asando la carnita y platicando, ¿verdad? No, eso de lo que dice él, yo siento que ya muy pocos hombres lo hacen. ¿Verdad? Ah, sí, porque... Uh-huh. Yo siento que es esa confianza bonita. Confianza, exacto. Todo bonito. Uh-huh. Uh-huh. Porque a veces cuando cae un mensaje, yo estoy ahí haciendo algo. Mi amor, mira quién me está escribiendo. Ah, porque, sí. Y ella dice, es tal persona. Me dice, vaya, responderle por favor. Digo, y eso es algo tan bonito, ajá, que nunca cambies. Porque, ¿verdad? Sí, ustedes están viviéndolo así. Y cuando ya empezás así como que, ya no, uno mira el cambio. Y ahí, ¿verdad?, se da cuenta. Ahí se da cuenta. Yo así les digo, sí, a él, yo así les digo de que... Porque... No cambie, porque yo le digo, si yo me voy, por ejemplo, yo te digo algo, o como que ya tú te estás alejando, yo ahí donde voy sospechando. Exacto, al igual uno también con la esposa, ¿verdad? Uno dice, y el colorón así se echa de ver. ¿Verdad que sí? Sí, que ya celular embrocaditos, que ya no quieren, no, todo eso. Es cierto. Yo sí creo que... de que aquí... Eli lo dice porque sí, son cosas, ¿verdad? Son cosas, experiencias mías, sí. Propias, sí, experiencias mías, como dice él. Pues yo nunca fui así, en mi caso yo nunca, sacando el tema, aquí, un poquito. Platicando. hablando. Fíjense que yo era uno que nunca me gustaba revisar teléfono. ¿Verdad? Por eso admiro eso que dicen ustedes, que a mí, sí, yo nunca revisé teléfono, tampoco me gustaba que revisara de mí. O sea, como él me acostumbró a que, exacto, no revisara, entonces yo también no. Pero si caía una llamada, venía aquel y lo contestaba. Ajá, él sí lo contestaba, así, pero nunca fue eso de meterme yo así. Porque siempre dije, yo, si miro algo y me voy a enterar de algo. Sí, es cierto, ¿verdad? Entonces. Igual me da, siempre me enteré. Es una base que nosotros hacemos, ¿verdad? Porque de ahí puede provenir algo, ¿verdad? Un malentendido, ¿verdad? Porque me puede... O puede enviar a alguien, una persona me puede enviar un mensaje muy
muy amoroso, ¿verdad? Y si uno no está enredado, sea que eso puede llegar a pleito, ¿verdad? Sí. Y entonces con ella sí. Lo único que sí con ella, no mucho fui, voy a ser sincero, no fui detallista, ¿verdad? Porque a veces también yo le di, yo se lo explicaba a ella, desde novio, es que no te quiero llenar de detalles, le digo, porque a veces con tantas preocupaciones ya en el matrimonio, en el noviazgo es una cosa, ajá, en el matrimonio es otra cosa, ¿verdad? De noviazgo no hice nada, pero de ahorita con mi esposo, sí, a veces yo le regalo su pinchito, así, ajá, lo que no hice de noviazgo, eso es lo que sea un dulcito, ¿verdad? Mamá, 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 dice, ahí está, ella puede dar fe que lo que digo, ¿verdad? Porque de noviazgo, mira, pues que si de noviazgo empezamos así, de matrimonio ya no, es muy diferente, porque ya una vez carga otras preocupaciones en la mente, ¿verdad? Pero no estoy descuidando mi matrimonio, sino que a veces ya le regalo, la otra vez le regalé su conejito, ahí ella contenta con su conejito. Conejito. Ah, y ahora quiere un gatito. Ay, ¿cómo me gusta? Un gatito. Le vamos a tener que donar un gatito. Adriana, sí. Cuando crezca, mamita, ahorita todavía están chiquitos. Ella dice, sí. Ella me dice, ahí quieres un gatito. Ahí la salió por la ventana y se lo mostró. Es que yo quiero, yo no me quiero llenar tampoco de tanto. ¿Qué voy a hacer yo? Yo voy a castrar la gatita. Y de igual manera voy a ver si así, bueno, ya salió Martita, que le vamos a regalar un gatito. Ay. Porque yo quiero que alguien lo tenga y que lo cuide. ¿Verdad? Ajá, que quede en buenas manos. Sí, y a mí me gusta lo gato. Yo así le digo a él, yo quiero un gato, yo quiero un gato. ¿De qué rato está con mi gatito? Bueno, entonces quedemos así y les voy a dar. Ay, hay de tres colores. Hay un blanquito, como, igual que la gatita, hay un barcinito y hay uno como canchito. Ah, qué bonito. A ver cuál quieres. Sí, porque yo cuando estaba en la casa tenía uno, pero se murió. Da amor que me viste llorando, sí, por ese gato. Se murió un gatito. A ver qué tragó y se murió, jovencito. Sí, y cuando llegué esa noche llorando, que se había muerto. Imagínate, y es un gatito. Sí. Es que uno se encariña con todo. Es cierto. Yo no soy tan fan de los gatitos, pero nunca salió así. Yo digo que es que la familia de los tíos de Adriana siempre les han gustado los gatos. ¿Verdad? Ellos son fanáticos del gato. Vamos a continuar en otro videito ahí, ya casi están saliendo. Ya es cierto, ven ahí. Una coca, vamos a ir con la coca. Exacto.